Los ingredientes que voy a utilizar son aceite de coco, azúcar morena, sábila y acondicionador. Vamos a licuar la sábila para luego colar con un paño para que no pase residuos. La sábila previene la caída gracias a las enzimas y antioxidantes que contiene, ayuda a estimular el crecimiento y combate la caspa. El aceite de coco le brinda hidratación al cabello, le aporta brillo y suavidad sin dejar el pelo graso. La azúcar sirve como exfoliante, estimula el crecimiento, evita que el cabello se vuelva frágil y se caiga. Voy a mezclar la sábila junto con 2 cucharadas de azúcar. Luego voy a agregar 5 gotas de aceite de coco y 1 cucharada de acondicionador. La cantidad de los ingredientes dependerá del largo y cantidad de su cabello. Esta mascarilla es para aplicarla después de lavar nuestro cabello. La aplicamos en todo el cabello, damos masaje y dejamos actuar por 30 minutos. Y luego retiramos con abundante agua. Aquí ya tengo mi cabello lavado para aplicar la mascarilla. Esta mascarilla también la pueden utilizar como gel para hacer los rizos. En caso de, les recomiendo que no le agreguen azúcar. Así de hermoso y radiante ha quedado mi cabello después de aplicar esta mascarilla. Como pueden notar, deja unos rizos hermosos. Para la preparación de la mascarilla voy a utilizar 2 cucharadas de acondicionador, 1 cucharada de miel, media cucharadita de aceite de oliva y 1 penca de sábila. Ya la tengo previamente lavada y picada. Vamos a licuar, luego vamos a colar con un paño para que no pase residuos. La sábila, esta es muy buena para el cabello ya que contiene unas enzimas que permiten que el cabello se caiga menos, crezca más sano y fuerte. La miel alisa y nutre cada fibra del cabello, dejándola suave y manejable. El aceite de oliva ayuda a que el cabello crezca sano y fuerte, evita la caída, también repara las puntas abiertas y seca, dejándola sana y brillante. Ahora vamos a agregar los ingredientes. Primero voy a agregar la sábila, aproximadamente 3 cucharadas. Voy a mover muy bien y luego voy a agregar media cucharadita de aceite de oliva y 1 cucharada de miel. En caso de que no tengan aceite de oliva, le pueden agregar aceite de coco. Esta mascarilla es para aplicarla antes de lavar el cabello. Vamos a peinar muy bien nuestro cabello y a dividir en secciones
para aplicar la mascarilla. La mascarilla la vamos a aplicar en todo nuestro cabello desde la raíz. O si gustan la pueden aplicar de medio a punta, pero esta mascarilla, al igual que casi todas, yo la aplico desde la raíz. La aplicamos y le damos masaje. Luego colocamos un gorro plástico y dejamos actuar por 30 minutos y luego lavamos nuestro cabello como de costumbre. Bueno, mis amores, así luce mi cabello de hermoso, brillante y suave después de aplicar esta mascarilla. Como pueden notar, no está lacio porque no me pasé ni el blower ni la plancha, porque el cabello me ha quedado súper, súper manejable. Si te gustó esta receta y quieres ver más contenido como este, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta la próxima!